en nuestro digital está teniendo un éxito impresionante, algo que hemos solicitado y seguiremos solicitándolo desde Cantabria Liberal, que Valdecilla disponga de un helipuerto. Hay que buscar una solución para tratar de evitar el doble transfer que normalmente el helicóptero ambulancia de Cantabria realiza. Les recuerdo a ustedes que cuando el helicóptero ambulancia de Valdecilla recoge a un accidente, y antes permítanme que les haga un inciso, nosotros, Cantabria Liberal, decimos ambulancia. ¿Y por qué lo decimos? Pues muy sencillo, porque además de rescatar a un accidentado, lo que lleva el helicóptero ambulancia es un médico. Pocos servicios de rescate de este país transportan en el servicio de rescate de la ambulancia a un médico. Normalmente o no va o va un enfermero. Pero sigamos. El éxito que ha tenido Cantabria Liberal es de ustedes, amigos lectores. El éxito es del sentido común. No se entiende cómo se ha reconstruido un hospital en pleno siglo XXI y decimos nosotros, igual que se hace un aparcamiento de ambulancias, un helicóptero rescatador carece de un helipuerto, de una helisuperficie para poder aterrizar juntamente con el accidentado y no hacer el doble transfer que supone llevar al accidentado a el aeropuerto Seve Ballesteros, o, como ha ocurrido también, por cuestiones de tiempo, tener que llevarle al hospital de Bilbao Cruces, porque dispone el hospital de Bilbao de Cruces de un helipuerto que recientemente también fue construido. Fue construido en el año 2011. Nos encontramos en el año 2019, que se reconstruyó el hospital de Valdecilla y carecemos de un helipuerto. Nosotros desde aquí estamos pidiendo de forma muy reiterada e incluso cansina, porque nos lo piden los ciudadanos, los miles y miles de ciudadanos que se dirigen a nuestro digital para pedir ese helipuerto. Todavía y al día de hoy, nuestros políticos, nuestros representantes, no han tomado el toro por los cuernos. Hay que hacerlo, hay que dedicar una partida a reconstruir ese helipuerto que antes, antiguamente existía un helipuerto en Valdecilla. ¿Por qué ahora no en pleno siglo XXI? Nosotros seguiremos haciendo esta reivindicación porque nos lo piden así los ciudadanos de Cantabria.